Buenas tardes, bienvenidos a la Catedral de San Mateo Apóstol. En este domingo tercero de Adviento y celebración de la Virgen de Guadalupe, quien en su aparición a Juan Diego le pidió que construyera una iglesia en su honor. La intención de hoy es por Víctor de León. Hoy celebra con nosotros Monseñor Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. María, lirio entre espinas, beso del alba, rayo del sol. María, canto del cielo, flor de la tierra, sueño de Dios. María, tierra sembrada con la semilla de redención. María, claro lucero que anuncia el día de salvación. Virgen dichosa, puro frescor, fuente serena, reina de paz, brisa temprana, puerta del cielo, que sus entrañas llevó el amor. Tú que engendraste al que te hizo, que de tu sangre quiso nacer, ruega por todos los que entre sombra vamos buscando amanecer. Iniciemos nuestra Santa Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, estamos muy contentos de tener con nosotros el Obispo Dorsonville, nuestro obispo, en este tercer domingo de Adviento, el domingo de alegría. Estamos aquí con el obispo que hace presente la plenitud de la iglesia. Entonces, le damos un aplauso. Querido Padre John, como siempre es una alegría poder estar con usted, mi querido hermano sacerdote, igualmente que Monseñor Jameson, nuestro rector de la catedral, pero ante todo con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría poder continuar dando lo mejor de nosotros en estos tiempos tan difíciles, pero evidentemente también momentos de Dios, para que podamos siempre descubrir en los retos de la vida oportunidades de crecimiento. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón y amor que disponga nuestros corazones para el encuentro con su Hijo Jesucristo, a la vez también que nos reconocemos todos pecadores. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él, que los ha llamado, es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos en este tercer domingo de Adviento, que comúnmente se le llama Domingo de Gaudete. ¿Por qué? Gaudete quiere decir en latín, traducido al español, gozo. Gozo porque evidentemente estamos a las puertas de la Navidad y nuevamente la celebración del nacimiento de Jesús, no tan solo en los pesebres o en los árboles de Navidad de nuestros hogares, sino lo más importante, en nuestros corazones. Y por esto, entonces, aún así, el color litúrgico cambia del morado a un tanto como rosado por aquello de que es como algo que se asemeja al blanco. Entonces, hay fiesta, hay alegría, porque viene la Navidad a nuestros corazones. Una Navidad que evidentemente ha sido el resultado de una jornada, como lo decía al comienzo, de la Santa Eucaristía, un tanto pesada, difícil. Difícil porque nunca nos imaginamos que estaríamos en una encrucijada tan compleja como la que la humanidad ha tenido que vivir con esta pandemia. Sin embargo, el punto fundamental del Domingo de Gaudete es recordarnos algo muy importante que a lo mejor todos aprendimos con la pandemia, que quien tiene a Dios nada le falta porque todo es Dios. Y entonces esa recepción en nuestro corazón del gozo del Dios con nosotros se asemeja mucho a lo que también hemos querido con el Padre John de traer a este punto de la celebración del Domingo del Gaudete, que es todavía la prolongación de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen del Adviento, Virgen embarazada, Virgen que tiene el gozo de comunicarnos que va a tener un fruto en sus entrañas, que va a ser precisamente el Redentor. Dios con nosotros que nace y nace para darnos algo fundamental en la fe cristiana, que es precisamente la eternidad. Por esto, queridos hermanos y hermanas, Juan, hoy en el Evangelio, nos recuerda cómo es importante en este contexto de alegría y de gozo, prepararnos al nacimiento del Salvador. ¿Y cuál es la recomendación? Pongan los caminos rectos. Aquello que está torcido, enderécenlo. ¿Y cómo lo vamos a enderezar? Primero, con la actitud humilde de saber que nadie de nosotros es perfecto, y por esto el sacramento de la confesión es tan importante en la vida sacramental de la Iglesia, porque es el que nos da el perdón de Dios. Pero también acercarnos a la Eucaristía dignamente es recordar que Jesús se hace pan compartido, sacrificio en el altar de Dios para derramar su sangre, ofrecer su cuerpo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es la dinámica constante de este Adviento que nos lleva así a la celebración inmediata de un recuerdo histórico que pasó más de 2000 años atrás, pero también nos lleva al Adviento de nuestra vida, que será la segunda venida de Cristo. El momento es fundamental, entonces, de prepararnos, porque si bien hay un acontecimiento que se ha dado en nuestra vida, también tenemos que prepararnos para esa segunda venida de Cristo. ¿Y cómo nos preparamos? Claramente lo dice en la primera lectura, hay algo fundamental dentro de este contexto de vida cristiana y de seguimiento de Dios y de Cristo: traer la buena noticia a los pobres.
En esto, el Santo Padre, el Papa Francisco, no ha cesado en darnos una exhortación profunda a la luz de la pandemia, produciendo una carta encíclica que se llama Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos y hermanas coherederos de la gracia, del amor y de la esperanza de Dios. ¿Cómo vamos a restituir lo que hemos perdido en estos meses de pandemia, especialmente en la tragedia de los pobres? No siendo indiferentes, siendo solidarios, sabiendo que en esta Navidad podemos hacer algo por alguien que puede estar en necesidad, que va a tener frío, que tiene hambre, que tiene soledad, que a lo mejor ha perdido o han perdido sus seres queridos. Una solidaridad que comienza también no tan solo con la donación de bienes, sino en nuestra oración ferviente por aquellas familiares de más de 1.5 millones personas que han perdido la vida en esta pandemia. También tenemos que mirar cómo el preparar el camino es saber que puedo hacer un punto de oración en la abogacía por nuestra comunidad inmigrante, por aquellos soñadores, los Dreamers, los DACA, aquellos que reciben el TPS. Pareciera que se abre una esperanza para más de 11 millones de inmigrantes en esta nación, quienes esperan una reforma migratoria. Es ahí donde realmente también tenemos que continuar orando y abogando, porque en justicia necesitamos reconocer a quienes han trabajado y han dado lo mejor de sus vidas en la construcción de una nación como la nuestra. El drama no se extiende tan solo en una nación, sino alrededor del mundo entero. Por esto, a la luz de María Santísima de Guadalupe, Virgen del Adviento, Virgen embarazada, Virgen que tiene que ir de Nazaret a Belén y de Belén a Egipto, Sagrada Familia inmigrante, Dios fue inmigrante y Dios nos dice a todos, ojalá nunca perdamos la oportunidad de reconocer su rostro en el rostro también del que sufre. Evidentemente, esta es una circunstancia humana, pero él también quiso ser inmigrante y también fue muy difícil para ellos encontrar una casa y un pueblo que los acogiera. Por esto, queridos hermanos y hermanas, que el movernos de la indiferencia a la solidaridad sea también un principio de vida cristiana y una corrección concreta de algo que puede estar torcido, enderezarlo, para que el 24 de diciembre, cuando reconozcamos la cantidad de bendiciones que Dios nos da en la vida, nuestra familia, la salud, el trabajo, todas las personas que están alrededor de nuestros pesebres, de nuestros árboles de Navidad, podamos decir también en oración, Señor, bendice a aquellos que a lo mejor en silencio no tienen todo lo que nosotros tenemos. Haznos instrumentos de tu amor y de tu solidaridad en la vida de los enfermos, de los ancianos, de los niños, de los inmigrantes, de las familias pobres, de los indigentes. Es ahí donde realmente el espíritu cristiano florece, porque no lo hacemos tan solo para que nos alaben en este mundo. Eso no es cristiano. Lo hacemos convencidos de que lo que hoy hacemos en este mundo es la escalera para llegar al cielo. Aquel o aquella que tiene en sus manos auténticos frutos de amor nunca le va a tener miedo a la muerte, porque la muerte será esa puerta grande y abierta que nos va a proporcionar el auténtico encuentro con Dios nuestro Señor. El Señor a todos nos dé la alegría de continuar trabajando
en este tiempo de Adviento y realmente prepararnos en oración, en familia, a celebrar esta Santa Navidad. Hoy más que nunca en tiempo de pandemia, recordemos que Navidad, más que cosas o comidas, es más bien un espíritu que nos lleva a la oración, nos lleva al amor y ante todo nos lleva a la esperanza de tener un nuevo año libres de esta pandemia y colmados en la bendición de la salud y de la protección de Dios nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pies, vamos a hacer al unísono la profesión de nuestra fe. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una Santa, Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Misericordioso, que en su providencia nos ha dado a Nuestra Señora de Guadalupe como Madre de inmensa ternura. Por la Iglesia, para que cumpla su misión de llevar a Cristo al mundo, a través de la intercesión de María, su madre y su modelo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los pueblos del mundo, para que en María encuentren su protección maternal, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Miguel Ángel Envid, Gladys y Francisco Pérez, Daryl Cronin, Albert Forte, Cuauhtémoc Ruiz y todos los enfermos, para que Dios venga en su ayuda, acordándose de su misericordia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Fernando de la Cruz, Sebastiano Foglia, Aileen McElid, Pedro Céspedes y todos los difuntos, para que el Señor los revista con vestiduras de salvación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por todos nosotros, para que, observando con gozo la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en este tercer domingo de Adviento, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de compasión, te pedimos por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, fortalezcas nuestra fe para ser instrumentos de transformación en el mundo.
A ella rogamos incesantemente, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros su salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar
el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Wilton y todos los pastores que cuidan en tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el Rey, Dios es el Rey, Dios es el Rey, la gloria. Señor Jesucristo, tú que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Necesitas mis manos, mi cansancio. Mirado a los ojos, sonriendo.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra, aquí nos tienes humildemente postrados ante tu santa imagen, que dejaste estampada en la tilma de Juan Diego como prenda de amor, bondad y misericordia. Tiende tu protección sobre todas las naciones de las Américas y renueva su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Tú eres nuestra vida y consuelo. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros y en las enfermedades, en las persecuciones y en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para la bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de bendiciones. Amén. Amén.
que experimenten siempre en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.